pero mirando como bebiendo los peces en el río, pero mirando como... Hija mía, no sé a qué peces te estarás refiriendo, porque desde luego, como no sean los que están aquí envueltos en el papel larva este, es verdad. Es que tienes más razón que un castillo de Herodes de grande, que es la razón esa que tú tienes. Desde luego, con los portales bonitos que hay, que venden en el Corte Inglés, nos tienen que meter en este portal tan susurrío, de esos bonitos que venden con agua, que sale y que entre, que sale y que entre, que sale hasta la gente del Corte Inglés nadando en el agua que hay. Y las escaleras mecánicas hasta se estropean y se changan de la humedad. Desde luego que de ese agua reciclable, no sé si me entiendes, chiquilla. Sí, como en los parques acuáticos. Como en los Acroclópolis. Eso. Y en los Aguaspals. Y en el parque de Montjuïc, ese de Barcelona, que yo lo sé porque me llevó mi Paco una vez a ver un derby. Claro. Pero mira cómo bebiendo, mirándose en los peces. Ay. Se miran y se miran y... Uy, pero hija mía, ¿de quién es ese calzoncillo? Este calzoncillo es de Camilo José Cela. ¡Ay, qué pedazo de paquete! ¡Qué paquete voy a contar yo a ti! Sí. Y nunca mejor dicho. Este es mi paquete Colón nuevo de 10 kilos. El paquete de toda la vida. ¡Ay, hija mía! Con el pan y cebolla. Ay. ¿Cómo que pan y cebolla? Pues sí, porque tú lo coges, lo tiras, haces pan y cebolla. ¿Pero qué gilipollas quiere nadie, amiga? Por cierto, me ha cortado un chiste. No me digas. Sí, digas. Un chiste. ¿Tú sabes cómo le llama la mujer de Aznar cuando ha terminado de hacer la cena? ¿Cómo le llama para que vaya a cenar? No. Le dice, ¡José María! ¡A cenar! ¡A cenar! Sí, cuando yo gilipollas, ¿qué razón tengo? ¡Para que una ambulancia! ¡Nadie, verdad! ¡Ay, por Dios, cómo estáis! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, cómo está, ¡Chiquilla! Pero, hija mía, Nati, ¿de quién es eso? Esto es un sarto de cama. Oye, de luego no me... Para saltar y echar a correr. Es de Rocío. No me extraña que José Ortega Elcano, cuando vea eso, salga echando leche. ¿Y ese 7? De la primitiva de ayer. Uy, 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 ¿esa mancha? De Don Quijote. Uy, uy, ¿y ese Quijote? Este Quijote de la Mancha, es que es reversible. Ya, Dios, por Dios. ¿Y esa raja? ¿Esta raja? Pues esta raja es de melón. Uy, uy. Y basta ya de preguntarme que pareces el Trivial Pursu, hija, por Dios. Tía, de verdad. Uy, por Dios, el Colón, el melón. Ay. Uy, por Dios, ¿cómo estás? Fíjate, ¿qué, eso de qué? ¿De tu marido? ¿Qué va? Esto de Solana. Ole, cuando estuvo en Bosnia. Cuando le dispararon el coche que iba. Pues sabes que se cagó. Digo que se acabó el fregá. No me digas. El frotá y el fregá se acabó. ¿Y eso? ¿Tú has oído hablar de dónde le cayó el pie exprés? Uy, no, que va nunca. Pues mira, te voy a hacer un ejemplo para que tú me veas. Esta en agua, por ejemplo. Sí. Ya no la tengo que frotar. No. No. La meto en agua. Uy. Con Bijexpress. ¿Hija mía? ¡Ay, que le doy al patch! ¿De quién era la enagua? Nah, de una de las Koplovitz. Ah, es de seda, ¿no? No, es de una de las Koplovitz. Bueno, pues será de raso. Que no, que es de una de las Koplovitz. Ay, hija, bueno, pues será de una de las Koplovitz. Que no, que es de algodón. Bueno, le doy al pato porque tiene tos. ¡Oh, de verdad! ¡Por Dios, qué pato! ¡Ay! Pues esa camisa negra que te decía. Es de Rafael. ¡Uy! Esta es de su última actuación. Es que la necesita para cantarle al niño. ¡Uy! No comprende, pues bonita. No es necesario. ¿Por qué? Que vaya él. Porque la camisa canta por sí misma. Una mascarilla. Claro, hombre. Es que para. Desde luego no me extraña que te ponga una mascarilla. ¿Y para qué nos ponemos una mascarilla? Mira, bonita, esta mascarilla es mascarilla que la tuya. ¿Por qué? Porque yo me la compré en el Corte Belenés. Para que te entres, reina. ¡Ay, por Dios! Claro. ¿Para qué nos ponemos una mascarilla? Que esto no tiene nada que ver con un portal de Belén. Sí, porque esto es para lo de las bombas esas de que han tirado allí. Ah, las cosas de las antinucleares de esas. La radiactiva de cesta. Esa de. Con la bomba que tiran los fanfarrones. Estamos todos hasta. Los atolones. Y ahora de verdad te lo digo yo, Nati, hija mía, anda desde este gilipollese, ¿eh? Sí. Y ayúdame, que tengo que lavar. Pero que no te puedes mover. Que sí, que tengo que lavar. Que tú eres una figurita de portal de Belén, lleva la plataforma puesta, no te vas a poder mover. Que tengo que lavar esto. ¿El qué? Esto. No me digas que vas a lavar la hamaca también. Que no, mujer, que esto no es una hamaca, hombre. Esto es la faja de Cristina Almeida. ¡Oh!